En 100 años nadie volvió a hacerlo. Hay mucho riesgo, más que eso. Mucho peligro. Pero para un equipo de constructores y aventureros es la única forma de saber lo que realmente sucedió en una de las fechas más importantes de la historia, el día en que los hermanos Wright inventaron el avión. Los hermanos Wright. 17 de diciembre de 1903, una playa en Carolina del Norte. Esta foto, una de las más famosas del mundo, capturó el momento en que el hombre aprendió a volar. Solo recorrió 36 metros en 12 escasos segundos. Pero con la máquina de los hermanos Wright, la humanidad lograba lo imposible. El sueño de volar se convertía en realidad. Creo que podemos decir que fue uno de los eventos más significativos del siglo XX, dado que cambió la historia del resto del siglo. ¿Te imaginas haber estado allí? Yo lo hago todo el tiempo. Cada vez que miro esa foto, veo el momento en el que la humanidad cambió para siempre. Pero ese día está envuelto en misterio. La máquina de los hermanos Wright era un secreto cuidadosamente guardado. No existen planos ni dibujos. Tampoco quedó nada del avión. Este avión nunca volvió a volar. Y si no lo hace, jamás entenderemos por completo lo que los hermanos Wright lograron años atrás. Ahora, a comienzos del siglo XXI, volar es algo de todos los días. Nos resulta común, casi rutinario, pero no a todos. Rick Young es piloto, empresario e historiador de la aviación. Durante los últimos 30 años, los hermanos Wright fueron su obsesión. Los hermanos Wright hicieron mucho más que construir el primer avión o diseñar el árbol de hélice o cualquiera de esas cosas. Literalmente redefinieron la vida humana, es decir, antes de los hermanos Wright el hombre no podía volar. Después de los hermanos Wright pudo volar. Después de esto, ¿qué era imposible? Los hermanos Wright redefinieron la noción de ser humano. Rick intenta redescubrir los secretos de los hermanos Wright y hacer lo que nadie más hizo hasta ahora. Construir y volar una réplica exacta de la máquina que lanzó al hombre a la conquista de los cielos. Este es uno de los mayores logros de la humanidad y no comprendemos cómo lo hicieron, porque este hecho es una parte fundamental de nuestra cultura. Redescubrirlo y preservarlo es una causa por la que vale la pena vivir. Rick tiene fuerza. Él es un explorador y es una de esas personas que pone mucha pasión en lo que hace. Realmente tengo mucha fe en él y en su habilidad para lograr cosas que para la mayoría son imposibles. Reconstruir la hazaña de los hermanos Wright es un gran desafío. Nadie sabe exactamente cómo fue construido el avión. Les preocupaba que alguien robara sus secretos, así que los guardaban cuidadosamente. Dejaron muy pocos registros. Incluso guardaron la máquina, totalmente dañada, en cajas de embalaje en las que permanecería por más de una década. Aún si volviera a construirse, nadie podría garantizar que vuele bien o que el piloto sobreviva al intento de hacerlo. Lo que él quiere hacer es volar un avión que nadie ha volado en 100 años y que tiene muchas deficiencias comparado con las máquinas que Rick vuela actualmente. Y debido a esas deficiencias, del mismo modo que Orville y Wilbur arriesgaron sus vidas en diciembre de 1903, Rick pondrá en riesgo la suya. Rick ve las cosas de otro modo. Hay demasiada teoría y muchas conjeturas sobre cómo volará este avión. Creo que es puro palabrerío. Así que no veo la hora de probarlo.
Uno podría creer que es fácil reconstruir el avión de los Wright. Después de todo, hace décadas que está aquí, en el Museo Nacional Smithsoniano de la Aeronáutica y el Espacio, y miles de personas de todo el mundo lo vieron. Es un auténtico ícono cultural. Creo que mucha gente, cuando entra al museo, no se da cuenta de que es el verdadero. Pero lo es. El primer avión del mundo. Te toma un poco por sorpresa. El avión de los hermanos Wright. 12 metros de envergadura. 270 kilogramos de madera de picia y fresno. Y muselina de algodón. La estructura está asegurada con cables de acero que le brindan rigidez y poco peso. En resumen, una obra maestra. Descubrieron cosas que nadie más habría descubierto ni entendido hasta entonces, y encontraron las soluciones a los problemas a medida que iban surgiendo. Wilbur y Orville eran, como muchos saben, dos fabricantes de bicicletas de Dayton, Ohio. Hijos de un pastor, tenían la determinación y la confianza en sí mismos necesarias para resolver los problemas y tener éxito. Creo que una de las cosas más notables de los hermanos Wright era su habilidad para lograr lo que se proponían. Ellos eran fabulosos. En 5 años construyeron 5 aviones, algo increíble. Sin embargo, recrear el momento de gloria de los hermanos Wright no es tan simple como construir una copia perfecta de su avión. Luego de los daños sufridos en 1903, fue reconstruido más de una vez. Cuando Orville supervisó la reconstrucción realizada en 1928, él mismo reemplazó y modificó piezas del avión. En suma, esta máquina nunca ha volado, y en las condiciones en las que está, no podría hacerlo. Las personas que vienen al Museo Nacional de la Aeronáutica y el Espacio ven el primer avión del mundo tal como su inventor quería que lo vieran. Y eso no está nada mal. Pero lo que Rick Young va a hacer es intentar volarlo. Y cuando alguien quiere hacer eso, debe ir más allá del avión que Orville Wright reconstruyó. Debe encontrar todos los detalles perdidos de la máquina original. El éxito o el fracaso dependen de esos detalles. Rick descubrió que varias partes de esta máquina cambiaron a lo largo de los años. En una foto tomada antes del primer vuelo, se ve que el cable horizontal cruza frente al soporte vertical. Pero en la nave del museo, ese cable pasa a través del soporte. Ese es solo uno de los muchos detalles que cambiaron. Cada vez que la miro y veo algo que no está bien, que no es original, me enoja. Es como si me arrancaran una parte de mí cada vez que la veo. Descubrir una parte que no es la correcta no me produce ninguna satisfacción. Pero si quiero volar esta máquina, es muy importante construirla exactamente como la de 1903. El mayor misterio atañe a las partes que no están a la vista, pero que son esenciales para el buen funcionamiento del avión. Dentro de las alas, para darles la forma, hay decenas de costillas curvas de madera que corren desde el frente hacia atrás. En la nave del museo, las costillas están realizadas en 2 piezas, un diseño que no es muy resistente. ¿Es un corte original o es una reparación hecha después del accidente? Por pequeño que parezca, este detalle podría ser de vida o muerte. Es tan complejo que casi cualquier cosa podría marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. Eso convierte la tarea de Rick en algo fascinante. Buscando respuestas, Rick siguió una pista a través del Atlántico. Llegó a Londres para encontrar unos viejos dibujos que podrían ayudarlo a resolver la cuestión de las alas. Estos dibujos son clave para la construcción de la nave original. Dedos amputados, huesos rotos, toneladas de metal y fuertes tempestades. Este es el trabajo más peligroso del mundo. Aquí, cuando un accidente ocurre, todos se detienen a ayudar. Conozca la historia de estos increíbles pescadores, quienes todos los años arriesgan su vida en busca de los cangrejos gigantes de Alaska.
Pesca Mortal, el martes a las 22 horas. Del pasado aprendemos, en el presente ejecutamos, para poder llegar más lejos en el futuro. Nuestra imaginación lo abarca todo. Rascacielos, automóviles, tecnología. Un desarrollo indetenible que supera cualquier obstáculo y que nos lleva a una sola pregunta. ¿Qué tan lejos puede llegar la inventiva humana? Ingenio al límite. Los sábados, solo en Discovery Channel. UPS, llegue más lejos. Amor, amor. Quiero decirte tantas cosas y me confundo. Mira mis labios como tiemblan por besarte. Mira mis brazos como quieren estrecharte. Amor, amor. Con las tarjetas de crédito de Banco Francés tenés un 15% de descuento en combustible todos los domingos en todas las estaciones de servicio hasta fin de año. Y además descuentos en Frávega, Movistar y en Dexter. Y la gente agradecida. BBVA Banco Francés. ¿Qué haría con unos kilos menos? Me compraría una blusa bien pegadita. Y sin mangas. Disfrutaría de la envidia de mis amigas. Me pondría todas las cosas chiquitas que están de moda. Haría las paces con la del espejo. Tomaría sol sin esconderme. ¿Y tú? ¿Qué harías con unos kilos menos? Tú puedes lograrlo de una manera segura y eficaz, con la ayuda de tu médico y Cenital. Visita nuestra página. Lo único que puedes perder son kilos. Este no es un buen lugar para que se destemplen los dientes por el calor. O el frío. Pero tengo un secreto. Nueva Colgate Sensitive con citrato de potasio. Te da insuperable alivio contra el dolor de dientes y toda la protección que necesitas. Usando Colgate Sensitive todos los días, ya no siento dolor. Y disfruto mi trabajo mucho más. Nueva Colgate Sensitive. Adiós al dolor. Un viaje de 6.500 kilómetros culmina en la puerta de la sociedad aeronáutica más antigua del mundo. Una institución que se jacta de tener artículos insólitos y valiosos que le fueron donados durante 137 años. Aquí en la biblioteca privada del lugar hay documentos poco conocidos que podrían ayudar a develar el misterio de la nave de los Wright. Lo que Rick encuentra es sorprendente. Un cuaderno trazado a mano que data del año 1909, el trabajo de un hombre llamado Horace Short, que había comprado los derechos para fabricar la nave en Gran Bretaña. En su interior hay algunos de los primeros dibujos más detallados que se hayan hecho del avión. Una de las cosas más valiosas es que se trata del cuaderno de un ingeniero. Estos bosquejos fueron hechos con el propósito de construir un avión. Por lo tanto, la información que necesitamos está aquí. Tenía buen ojo y sabía qué dimensiones tomar. Es un material estupendo. Los hermanos Wright habían guardado todo este material completamente en secreto. Y ahora, por primera vez, alguien tiene acceso a estos datos increíbles. Estos bocetos en lápiz muestran un avión posterior al que voló el 17 de diciembre de 1903. Pero Rick cree que la construcción de las costillas de madera nunca cambió. En el dibujo se ve claramente que las costillas están hechas de una sola pieza. Lo primordial para nosotros será construir las costillas en una sola pieza. Será más seguro y menos riesgoso. La construcción de la nave comienza aquí, en Richmond, Virginia. En un pequeño taller aún más pequeño que el negocio de bicicletas donde trabajaban los hermanos Wright. Robert Taylor, un hábil artesano que trabaja para Rick desde hace muchos años,
Hace agujeros en las tiras de fresno que son el punto de partida de cada costilla. Lo más impresionante de la nave es que aunque se ve algo arcaica, hecha con algodón, con madera y metal, pedazos de metal, posee una tecnología que es muy, muy avanzada. Cada una de las piezas fue cuidadosamente verificada en cuanto a su firmeza y durabilidad. Y el ensamble fue una gran obra de ingeniería. Ahora se usa una plantilla o molde para darle forma a las costillas. La plantilla asegura que todas las costillas sean idénticas para que la curvatura del ala sea constante en toda la envergadura. La máquina terminada llevará 74, cada una realizada en esta plantilla, y cuidadosamente pegada a otra en forma artesanal, tal como lo hicieron los hermanos Wright hace 100 años. Si bien no sabemos exactamente cómo era su plantilla, estoy seguro de que tenían una y realizaron el mismo proceso y también pensaron, por Dios, tendremos que hacer muchas. La forma de trabajo de los hermanos Wright es legendaria. Siendo hermanos, podían discutir sobre los detalles de sus máquinas sin temor a ofenderse el uno al otro. Y como contaban con dos cerebros para resolver los problemas, corrían menos riesgo de perder el tiempo atascados en una misma cuestión. Al igual que Rick y Robert, deben de haber pasado muchas tardes discutiendo. Me parece que no somos merecedores del apodo los hermanos Wright. Eso no sería lo más apropiado. Lo correcto sería decir que la forma en la que trabajamos juntos, las cosas que hacemos, las discusiones, son muy similares a las de los hermanos Wright. Es que estamos haciendo las cosas bien. Una vez que las juntas se envuelven en papel, las costillas están listas. Finalmente se verifica su resistencia. Mira la resistencia. Sostén aquí. Bien. Sí. Es increíble. ¿Son lo suficientemente resistentes como para que Rick arriesgue su vida? Para esta nave y su piloto, las próximas semanas serán peligrosas. Una cosa es construir un avión y otra muy distinta es volarlo. Si bien Rick es un piloto experimentado, necesitará entrenamiento especial para controlar una máquina que podría ser peligrosa. Este es un ultraliviano, lo más parecido a la máquina de los Wright que existe actualmente. Rick Young está tratando de obtener toda la práctica que pueda. El reto es mantener el control cuando el avión vuela bajo, dado que esa será su altura habitual. Las alas y el suelo interactúan aerodinámicamente, algo llamado efecto suelo, y el resultado es que el avión flota en un colchón de aire. Pocos pilotos están entrenados para volar en estas condiciones. El manejo de los controles es diferente, pero Rick debe acostumbrarse y afinar sus reflejos para solucionar cualquier problema. Es muy emocionante. Supongo que es como la diferencia entre conducir un auto de carrera y manejar un camión bien alto o algo así. Ese detalle marca una gran diferencia en la forma en que se percibe la velocidad. Y las cosas suceden mucho más rápido cuando uno está cerca del suelo. No hay mucho tiempo para reaccionar. Uno de los problemas es que cuanto más cerca está uno del suelo, más posibilidades hay de estrellarse. Por lo tanto, es necesario familiarizarse con ello en diferentes condiciones. Antes de que Rick pueda volar su nave y demostrar lo que aprendió, debe terminar de construirla y eso significa seguir viajando. En su misión de retroceder en el tiempo y crear una réplica lo más exacta posible, Rick y Grover viajan hacia el norte a Lowell, Massachusetts, para intentar recrear otra parte fundamental de la máquina, la tela que cubre las alas. Lo que los hermanos Wright buscaban era una tela fuerte, liviana y relativamente resistente al aire, y lo que encontraron se llamaba el orgullo del oeste, una muselina de alta calidad con la que se hacía la ropa interior femenina, y lamentablemente esa tela ya no se fabrica más, así que vinimos a este increíble museo para usar unos telares antiguos y volver a crear la tela de nuestro avión. El primer paso del proceso es enhebrar cerca de 300 carreteles con un algodón especial extra fino. En una máquina diseñada especialmente para unir los hilos en una cinta ancha.
Un gran tambor motorizado tira de los hilos a través de unos conos para que se dividan y organicen y finalmente formen el sostén de la tela. A través de este proceso de más de 300 años de antigüedad, se creará un tejido de casi un metro de ancho que contiene exactamente 5.000 hilos dispuestos uno al lado del otro. La siguiente etapa del proceso, el hilado, se lleva a cabo en un telar cuyo diseño cambió poco desde el vuelo de los hermanos Wright. Ah, lo encontraste. Aquí comienza la acción. Estamos en el área de hilado y trajimos hasta aquí los 5.000 hilos enrollados y los dispusimos en el telar con precisión y de a uno. Cada hebra debe ser enhebrada artesanalmente a través del telar. Esto lleva 5 días de un trabajo agotador. Pero hay un problema. Resulta casi imposible obtener la tensión necesaria en cada hilo. Las delicadas hebras se rompen antes de comenzar a hilar. Si no puede resolver el problema, el equipo se verá forzado a pasar al plan B. Nosotros tenemos otra tela fabricada en Europa. Es un poco más pesada, es buena y es muy, muy resistente, pero es un poco más pesada. De nuevo en Richmond, en el Museo de la Aviación de Virginia, al fin pueden comenzar la construcción. Afuera descansa la aeronave más rápida del mundo, el SR-171 Blackbird, capaz de triplicar la velocidad del sonido. Adentro, entre máquinas antiguas de toda clase, pronto habrá una réplica de la nave que hizo posible el resto de ellas. Para Ricky Grover, llegó la hora de ensamblar las alas. Primero los tirantes, las vigas de picia que van dentro de cada ala longitudinalmente. Con la ayuda de 2 voluntarios, Matt Pendergrast y Dave Lee, las costillas, 16 en la sección central del ala superior, son unidas cuidadosamente al tirante delantero. Los hermanos Wright debían hacer su avión lo más portátil posible. Su pista de vuelo en Kitty Hawk estaba a cientos de kilómetros de su casa en Ohio. Y este método de construcción es el más completo, preciso y portátil. Es tan compacto. Es divertido ver cómo encaja cada parte. Es tan preciso. Toma esa esquina. Luego la tela. La que se está fabricando en el museo aún no ha llegado debido a problemas con el telar, por lo que el equipo se ve obligado a usar la europea, que es un poco más pesada pero igualmente fuerte, con la esperanza de que la original llegue a tiempo para el vuelo. Siguiendo al pie de la letra el ingenioso diseño de los hermanos Wright, las costillas se deslizan ordenadamente dentro de unos bolsillos cosidos en la tela. Un trabajo arduo que requiere muchas manos. ¡Wow! Está bien, Grover. ¿Está quedando bien como debiera? Parece que está quedando muy bien. Ver esto es hermoso. La tela es importante porque es una parte esencial de la estructura del ala, ya que mantiene las partes de madera en el lugar correcto. Levanta esto un poco. Una vez terminadas las ranuras del tirante, los componentes principales del avión quedan ensamblados. Las alas más importantes de la historia toman forma una vez más. Encaja, se ve bien. ¿No es magnífico? Es magnífico, sí lo es. Las alas tienen varias características únicas, pero la más importante es que fueron las primeras alas de la historia recubiertas con tela en la parte superior e inferior. Luego de varias pruebas, los hermanos Wright descubrieron que esto hacía al ala más aerodinámica que todos los diseños anteriores. Al ensamblar las partes, Rick siente la misma emoción que deben de haber sentido los hermanos Wright. Es difícil imaginarse que en algún momento, hace no mucho tiempo, otros 2 hombres estaban haciendo lo mismo que nosotros. Con la tela cuidadosamente estirada y colocada en su lugar con cientos de remaches, el resultado final es una estructura lisa y resistente, tan impresionante hoy como hace 100 años. A ver... Oh, Dios. Es increíble. ¿No es estupendo? Esto es lo que buscábamos. Entonces, la tela debe ir por encima. Cada ala de 12 metros está compuesta por 3 paneles atornillados entre sí, de acuerdo con criterios modernos, y forma un área de gran impulso.
Los hermanos Wright calcularon estas dimensiones meticulosamente, teniendo en cuenta que necesitaban alas enormes para que su nave volara, dado que no alcanzaría una gran velocidad. De todos modos, los resultados solo se verán en el aire. Y Rick es consciente de que su seguridad depende de ensamblar las partes correctamente. No, no hagas eso. No hagas eso. No, por favor. Hay dos formas de construir el avión de los Wright. Una es pensar que estás construyendo una pieza para un museo y la otra que estás construyendo algo que vuele. En el primer caso no es tan importante que los componentes fundamentales estén hechos y ensamblados correctamente. Bien, ahora despacio, despacio. Hay un nivel de tensión subyacente que crece cuando llegas a ciertos momentos críticos. Oh, se cayó entre las tablas. Cierto, cierto, pero sujetemos esto. Al trabajar con Rick, hay una cierta cuota de tensión, pero hay que pelear por lo que uno cree, y eso es parte de todo esto. Oigan, llegó la tela. ¿Lo dices en serio? Fantástico. La esposa de Rick, Sue, y su padre Richard llegan del Museo Textil de Lowell, Massachusetts, trayendo consigo la tela especialmente fabricada. Amor, amor, te necesito. Quiero decirte tantas cosas y me confundo. Mira mis labios como tiemblan por besarte. Amor, amor. Con las tarjetas de crédito de Banco Francés tenés un 15% de descuento en combustible todos los domingos en todas las estaciones de servicio hasta fin de año. Y además descuentos en Frávega, Movistar y en Dexter. Y la gente agradecida. BBVA Banco Francés. Y eso que está resfriada, ¿eh? No. ¿En serio? ¿Qué está resfriada? No, no. Está bonita. Es igual al padre. Es hermoso. Carolina de Lid. Tu piel nunca fue tratada con tanta suavidad. Cuando era niña era simple. Tenía caries o no tenía. La última vez que fui al odontólogo me dijo que tenía placa y que eso me podría causar problemas. Me recomendó cambiar a la crema dental que él usa, Colgate Total 12. Está clínicamente comprobado que Colgate Total 12 reduce la placa hasta un 98% y te protege por 12 horas contra los principales problemas bucales. O sea que funciona. Y todo ha vuelto a ser simple, al menos con el cuidado de mis dientes. Colgate Total 12, la elección de los odontólogos. Y la mía también. Así era la ciencia antes, pero ya no. Más allá del futuro lleva la ciencia a otra dimensión. En este episodio, ¿los recuerdos están solo en nuestros cerebros? Pregúntele a ella que recibió el hígado de un donante. El ultrasonido en 3D es cosa del pasado. ¿Qué tal sentir el rostro del bebé cuando aún está en la panza? ¿Usted es un mentiroso? Con este escáner sus días están contados. Más allá del futuro. El martes a las 20:30 horas. Solo en Discovery Channel. Cálmense, por favor, de a uno por vez. ¿Les gusta el color rojo? No, les gusta el color amarillo. Un golpe al hocico los ahuyenta. ¿Pueden realmente hundir un barco? Está en la película. ¿Es verdad que pueden oler hasta una gota de sangre? Estamos aquí para saber la verdad. Si ustedes quieren la verdad sobre tiburones, nosotros se la daremos. ¿Cómo? Shark Week, la semana del tiburón. Del 19 al 23 de septiembre, a las 21 horas. Necesitarán un bote más grande. Más gente en más lugares que cualquier otra compañía.
pasión por el fútbol en las salas de Goodyear. También nos gusta correr. Por eso desarrollamos el nuevo Skip con sistema Quick Action, que remueve las manchas con la máxima eficiencia, aún en programas cortos de lavado. Skip con sistema Quick Action. Nosotros hacemos el lavado aún más rápido. Yo amo mi vida. ¿Qué haría con unos kilos menos? Me compraría una blusa bien pegadita y sin mangas. Disfrutaría de la envidia de mis amigas. Ay, ¿qué haría? Me pondría todas las cosas chiquitas que están de moda. Haría las paces con la del espejo. Tomaría sol sin esconderme. ¿Y tú? ¿Qué harías con unos kilos menos? Tú puedes lograrlo de una manera segura y eficaz, con la ayuda de tu médico y Zenital. Visita nuestra página. Lo único que puedes perder son kilos. Tecnología de avanzada, actualización permanente, diseño totalmente renovado. Toda la innovación de Skip Quick Action también se la dimos al nuevo envase. ¡Wow! Rick está tratando de soplar a través de ella para verificar la resistencia del material al aire. Cuanto más compacto es el tejido, mejor es la tela. ¿Es muy diferente de la otra? Sí, sin duda. Es compacta. Es genial. Sin embargo, esta historia tendrá otro giro. Si bien la tela es excelente, se decidió que usar esta tela sería una responsabilidad para el museo, ya que podrían ser demandados en caso de ocurrir un accidente. Luego de tanto esfuerzo, esta tela queda descartada por cuestiones legales. Es una gran desilusión, puesto que la tela es tan buena que nos hubiese sido muy útil. Es muy resistente, es muy compacta. Sería magnífico usar esta tela para volar. Esta situación legal atípica pone de manifiesto los riesgos que Rick piensa tomar. Nadie está seguro de cómo se comportará la nave una vez en el aire. Después de todo, le confiará su vida a una máquina que, aunque muy bien construida, solo voló por menos de 2 minutos hace muchos años. En cierto modo, Rick está reviviendo los mismos retos que encararon los hermanos Wright y está desafiando el mismo peligro, volar hacia lo desconocido. Ellos arriesgaban sus vidas al hacer esto. Y eso es lo que hace al avión único entre todas las invenciones de ese periodo. ¿Cuál podía ser el riesgo de inventar la lámpara eléctrica? ¿No ibas a morirte si tu intento por inventar la lámpara fracasaba? Quizás no. Pero sí se arriesgaba la vida en una máquina que aún no se comprendía muy bien. Paul Dees construye máquinas voladoras desde que era un niño. Conoce por completo el riesgo que Rick Young está tomando. Creo que está dispuesto a correr ese riesgo y quiere hacer todo lo posible para que ese riesgo que tome sea el mínimo. La historia de la aviación está plagada de caídas y accidentes, pero los hermanos Wright veían el vuelo como un problema a superar en etapas. Para ello construyeron una serie de planeadores y así se familiarizaron con las habilidades y la tecnología necesarias. Durante muchos años, Rick y su equipo estuvieron haciendo exactamente lo mismo, construir y hacer volar réplicas de los planeadores de los hermanos Wright, como este modelo de 1902. Si bien su experiencia lo convierte en el piloto más calificado para subir a la nave, también lo obliga a ser consciente de los peligros que afronta. Creo que el mayor peligro es tratar de hacer mucho en muy poco tiempo. Este no es un proceso rápido. Por eso los Wright sobrevivieron. Los hermanos fabricantes de bicicletas sabían que si una máquina era inestable, la clave para dominarla era crear un sistema de control que funcionara. Sin control, el desastre sería seguro. Su gran avance, su invención, fue el descubrimiento que dio origen a toda la industria aeronáutica. Puede verse aquí en el museo, en una de las réplicas más recientes de Rick. Es el antecesor inmediato del avión propulsado, el planeador de 1902, una máquina que Rick voló muchas veces. El piloto apoya las caderas en este sostén acolchado y un sistema de cables y poleas le permite mover las alas de la nave.
Quizá parezca simple, pero esta tecnología fue la obra maestra de los hermanos Wright, la clave para desentrañar el problema del vuelo controlado. Esta aeronave es tan importante como la máquina de 1903, y les explicaré por qué. Digamos que viene mucho aire por debajo del planeador en ambas alas. Rick está planeando bien y derecho y nivelado. Pero ¿qué pasaría si de pronto viniera una ráfaga que hiciera que esta ala baje así? Por primera vez en la historia, los hermanos Wright crearon un avión que podía girar las alas. Cuando eso ocurre, llega más aire por debajo de esta ala. La levanta y el avión vuelve a estar nivelado. Este mismo principio es usado en toda máquina moderna. Mientras Rick se prepara para su primer vuelo, surge el peligro. Este es un Citabria, una nave de acrobacia aérea. Detrás de Rick está su instructor y amigo Ray Mead. Juntos han estado practicando volar lentamente. El mayor riesgo del avión de los Wright es la falta de velocidad. Al volar a poca velocidad existe una amenaza mortal que todos los pilotos están entrenados para evitar: entrar en pérdida. Al disminuir la velocidad, las alas tienen que ofrecer un ángulo cada vez mayor al aire que reciben y así generar el impulso suficiente para mantener al avión volando. Si el avión disminuye mucho su velocidad, las alas adoptan un ángulo tal que el flujo de aire sobre ellas se rompe completamente y las alas dejan de crear impulso. El avión sencillamente cae. El avión de los Wright trabaja justo en el límite de esta peligrosa situación, y volando tan lento y cerca del suelo, no hay margen para el error. Basta una sola equivocación para que Rick se estrelle contra el suelo. El problema es que el avión apenas vuela. Todo el tiempo está al límite de caer en pérdida, así que uno debe ser muy preciso y suave con los controles para evitarlo y así obtener el tiempo de vuelo que necesita para aprender a manejar esa nave. A los hermanos Wright les tomó un tiempo comprender qué sucedía cuando el avión entraba en pérdida, cuando no puede revertirse la situación girando las alas. De hecho, girarlas parecía empeorar aún más la situación. ¿Era posible que su maravillosa invención tuviera alguna falla oculta? Seguramente este ha sido el momento más peligroso en la vida de los Wright. Tenían un avión que podían volar y podía hacerlo aparentemente bajo control, y de repente y sin ninguna razón, sencillamente, el avión se caía. Para ellos fueron momentos muy difíciles. Volando el Citabria, Rick experimenta el mismo problema que los hermanos Wright afrontaron aquellos años, pero a mayor altitud, para tener tiempo de recuperarse. En esta situación, el piloto puede no tener una segunda oportunidad. Rick está volando muy lentamente, al límite de caer en pérdida, como lo haría la nave de los Wright, e intenta girar la aeronave hacia la izquierda. Pero el ala que debería levantarse entra en pérdida repentinamente, y el avión cae en dirección opuesta, en una espiral escalofriante. Ahora Rick debe actuar rápido. Debe jalar fuerte para retomar el control. El avión de los Wright será mucho más difícil de maniobrar. Quizás este problema los haya forzado a darse por vencidos, pero se dieron cuenta de que la solución era poner un timón en la cola para que el avión siguiera dando vueltas. Ese fue un descubrimiento increíble que los pilotos les debemos a los hermanos Wright. La verdadera dimensión del logro de los hermanos Wright, el alcance real de su genio, se volverá visible al reconstruir su avión. Con solo cambiar el lugar de los diversos elementos, se obtiene, en esencia, una nave moderna. El lugar de los hermanos Wright en la historia estaba asegurado. Con o sin timón, Rick aún debe enfrentar el mayor de los desafíos de la reconstrucción: trabajar en la parte más compleja del avión, el motor. Ahora los hermanos Wright necesitan echar mano a su determinación e ingenio.
imposibilitados en aquellos días de comprar un motor, sencillamente construyeron uno. Este no es el motor que voló en 1903. Estaba muy dañado como para exponerlo. El verdadero descansa a 480 kilómetros de aquí, en un lugar ligado para siempre a la historia de los hermanos Wright, Kitty Hawk, en Carolina del Norte. Al ser una playa desolada, este lugar ofrecía dos grandes ventajas: vientos fuertes y privacidad. A kilómetros del lugar donde se realizaron los primeros vuelos, los restos destrozados del motor que impulsó a los hermanos Wright a formar parte de la historia descansan en un museo. En la actualidad, un motor de este tamaño produciría unos 100 caballos de fuerza con facilidad. Con el combustible de bajo poder de 1903, este motor producía menos de 16, apenas lo necesario para elevar la nave contra el viento, que soplaba ese día de diciembre. Los hermanos Wright construyeron su motor en menos de 4 meses. El motor de Rick demoró un poco más, un año y medio, para ser precisos. El costo, casi $100,000. Con el resto del avión en buen funcionamiento, Rick viaja a Alemania, donde se está ensamblando el motor. Tiene muchas esperanzas puestas en este viaje. Se supone que verá al motor en funcionamiento por primera vez, pero un llamado telefónico lo obliga a cambiar los planes. La mala noticia es que el motor no va a estar listo, pero viajaremos hasta allá para averiguar sobre el problema e intentar arreglarlo. 39, 40. Uniforme, $60 con Mastercard. Suplemento nutricional para atletas, $8. Zapatos de fútbol, $45. Ser el mejor del mundo no tiene precio. Hay ciertas cosas que el dinero no puede comprar. Para todo lo demás, existe Mastercard, aceptada desde zapaterías hasta supermercados. Si la primera alarma no te despierta del todo, prueba una segunda con el nuevo Palmolive Natural Citrus and Cream. Refresca directa tu piel con sus extractos cítricos y crema humectante. Palmolive Natural Citrus and Cream. Fresco despertar para tu piel. Así era la ciencia antes, pero ya no. Más allá del futuro lleva la ciencia a otra dimensión. En este episodio, ¿los recuerdos están solo en nuestros cerebros? Pregúntele a ella, que recibió el hígado de un donante. El ultrasonido en 3D es cosa del pasado. ¿Qué tal sentir el rostro del bebé cuando aún está en la panza? ¿Usted es un mentiroso? Con este escáner sus días están contados. Más allá del futuro. El martes, a las 20:30 horas. Solo en Discovery Channel. Este no es un lugar de construcción cualquiera. Acá, algunas de las máquinas más espectaculares del mundo hacen realidad atrevidos sueños. Un rascacielos retorcido, con puertas del tamaño de campos de fútbol. Un puente a prueba de terremotos. Observa cómo lo imposible se hace realidad en Mega Construcciones. El sábado, a las 22 horas, solo en Discovery Channel. La fuerza del mejor motor. Diseño único. Huellas permanentes de estilo y creatividad. Al final, un auto deja de ser nada más que un simple auto para convertirse en una pieza de arte. Entra al mundo de los coches modificados. El antes y el después. Ideas brillantes que se transforman en arte superior. Ride. El lunes a las 22 horas. Los Wilix no aceptaban que el amigo imaginario de su hija fuese un hombre muerto años antes de que ella naciera. Pero cuando la niña ve por primera vez las fotografías... That's Mr. Gordy. Mr. Gordy, how did you know this is Mr. This was Mr. Gordy? Because he's my son. Basado en las historias de la familia Wilix. Apariciones de Georgia. El viernes 23 de septiembre, a las 22 horas. Dedos amputados, huesos rotos, toneladas de metal y fuertes tempestades. Este es el trabajo más peligroso del mundo. Aquí, cuando un accidente ocurre, todos se detienen a ayudar. Conozca la historia de estos increíbles pescadores, quienes todos los años arriesgan su vida
en busca de los cangrejos gigantes de Alaska. Pesca mortal, el martes a las 22 horas. A pesar de la buena voluntad, el hecho de que el motor no esté listo es un claro retroceso. Pero en realidad la demora no lo sorprende. Durante los últimos 18 meses, el equipo había estado peleando contra la falta de información confiable. Para guardar sus secretos, los hermanos Wright no dejaron ningún plano de la mecánica del avión. Pero durante el siglo pasado se hicieron al menos 3 juegos completos de los planos. Lamentablemente, todos ellos corresponden al avión reconstruido, que no es idéntico al original. Este es un problema normal. ¿Cuántas veces pasamos por esto? Todos los días fabrico partes que luego no encajan entre sí. Udo Jörges es el experto más destacado del mundo en motores aéreos modernos. Incluso para él, el motor de los hermanos Wright es un importante desafío. Es un proyecto muy interesante, ya que nunca había hecho algo como esto. Yo construía partes de motores que iban desde 1914 a los años 20. Nunca trabajé con algo tan antiguo como esto. Los dibujos rara vez coinciden entre sí. Y además, cuando sí coinciden, no siempre hay motivos para alegrarse. Si los números son los mismos en ambos planos, sabemos que no sirven. Porque sí. Cuando empezaron, solo copiaron los errores. Es lo único que hicieron. Si uno era un 1 y uno era un 1 diferente, entonces hay una razón para creer que quizás alguien tomó alguna medida. A pesar de los problemas, la calidad del trabajo de Udo se nota rápidamente. Wow, mira eso. Sí. Es increíble. El motor encaja como un rompecabezas en 3 dimensiones. Cada pieza es el resultado de muchas horas de trabajo. Cada cilindro se perfora en un trozo de acero sólido, que luego se atornilla en el revestimiento exterior de aluminio. Solo este último tomó más de 3 meses de trabajo. Wow, encaja a la perfección, mira eso. Luego viene el cigüeñal, que transmite la potencia del motor a las hélices de 2 metros y medio. Mediante la construcción de este motor puede apreciarse el logro de los hermanos Wright. Creo que una de las cosas más impresionantes de este motor es la velocidad con la que los hermanos Wright lo construyeron. Sí, deben haber trabajado día y noche para tenerlo listo en ese tiempo. Y es maravilloso. A diferencia de los motores modernos en los que el combustible está completamente encerrado, el motor de estos hermanos quema el combustible en cámaras de combustión descubiertas que se ubican en la parte superior del motor. En menos de un minuto, podrían arder en llamas. Esto elevará bastante la temperatura, ¿verdad? Sí, exacto. Pero yo voy a estar al lado de esto. Voy a sentirlo, ¿no? Quiero decir, sentiré más calor de un lado que del otro. Sí, eso es seguro. ¿Puede prenderse fuego? No, en realidad, no hay peligro de que se prenda fuego. Además, estarás tan nervioso que no sentirás el calor. Es cierto. Lo que Rick no sabe es que las dificultades con este motor son solo el principio de sus problemas. Aunque aún falta mucho para que el motor esté terminado, de vuelta en Richmond es hora de ensamblar el resto del avión. Con los paneles de las alas terminados, Rick Young y su equipo de voluntarios comienzan la última parte del ensamble. De acuerdo, vamos a bajarlo sobre esta línea, hacia este lado solo un poco, por favor. Una detrás de la otra, con la proa hacia abajo, las 2 enormes alas pronto comenzarán a dar forma a la máquina que hizo historia hace 100 años. Estupendo. Con la misma elegancia que el modelo de Wilbur y Orville Wright, el avión está compuesto por poco más que las alas. Las 18 riostras de madera están unidas a unos soportes especialmente construidos. Ahora comienza a apreciarse la verdadera dimensión de la máquina. Esto es fantástico. Esto es algo. Ver esto, ver cómo se ensambla. Es increíble. Ya estuvimos dentro de estos planeadores, pero esto es increíble. El tamaño de esta cosa es realmente asombroso. Con cables para sostener toda la estructura y un tren de aterrizaje simple de madera, todo alrededor de la nave es minimalista,
liviano y resistente. Comparado con otros intentos de la misma época e incluso de años después, el avión de los hermanos Wright está a otro nivel. Los otros artefactos necesitan para funcionar una ala y una plegaria, como si esos aparatos extravagantes pudieran volar mágicamente. Tanto para los Wright como para Rick, una de las partes más difíciles fue el timón de profundidad que controla el grado de inclinación del avión. Un diseño simple y eficaz. Dos marcos de madera envueltos en tela, operados por un sistema de poleas liviano y controlado mediante una palanca. ¿Qué problema hay? Se jala hacia atrás para levantar la proa y se empuja hacia adelante para bajarla. Pero la preocupación es que la nave original pudo haber sido demasiado sensible a este control. Si observamos el primer vuelo, podemos ver que Orville jala hacia atrás con todas sus fuerzas. Probablemente haya hecho una maniobra brusca, aunque acababa de despegar. Con este modelo demostraré algunos riesgos que Rick enfrentará cuando vuele la nave de 1903. El primero es lo que llamamos ángulo de inclinación y estabilidad, y es que el avión es muy inestable en este eje. Así que es posible que pueda entrar en una oscilación inducida. Podría hacer esto y empeorar hasta estrellarse. Eso sería desastroso. De acuerdo. Hay muchas otras preocupaciones antes de que el avión esté en el aire. Uno, dos, tres, arriba. Ahora que las alas están sujetadas y el tren de aterrizaje está ubicado, van a poner el avión en posición normal por primera vez. De acuerdo. Es un momento de tensión. Démoslo vuelta. ¿Soportará su propio peso? ¿Quedará bien? ¿Funcionará? Este es el momento de averiguarlo. No estamos golpeando esa ala ya, ¿no? De acuerdo, sigamos, giren. Excelente. Abajo, 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 abajo. No paren, abajo. Sigamos. Oh, Dios.